José Carlos Requena, nos da gusto saludarlo, aunque justamente son en estas circunstancias tan durísimas. José Carlos, ¿no? Lo que pasa en el Perú nos conmueve, nos duele. Teníamos información de anoche para hoy, ataque a las instalaciones de medios de comunicación, manifestaciones más agresivas, polarización de las posiciones. Antes de ir al análisis, ¿qué tal si nos cuenta en detalle usted que está allá en Lima exactamente qué es cuál es el alcance de lo que está ocurriendo a esta hora? Bienvenido, un abrazo desde Guayaquil, buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Bueno, mire, hace poco más de una semana, poco menos de una semana, el miércoles recordarán, Pedro Castillo renuncia, o más bien es vacado, asume la posición la vicepresidenta Dina Boluarte. Se dan casi de manera inmediata algunas protestas que todavía eran focalizadas. La presidenta Boluarte toma 3 días para poder formar un gabinete o para siquiera presentar a su jefe de gabinete, a su cabeza, al presidente del Consejo de Ministros, el señor Pedro Angulo. Y en esos días es que la protesta empieza también a crecer. Igual sigue siendo el epicentro fuera de la capital. Hay, sobre todo, los daños, a estas alturas son 7 fallecidos, 2 de ellos menores de edad. El inicio de la protesta se dio en la región de Apurímac, precisamente de donde proviene la presidenta Boluarte, pero también un lugar que era un bastión de los simpatizantes de Castillo. Castillo tenía más o menos un 30% de aprobación cuando dejó el poder. En las zonas rurales y en el sur, ese porcentaje subía entre 10 y 15 puntos. Y además, dado la irresponsabilidad con la que se había manejado Castillo, que muchos de esos acusadores en el pasado, ahora, es decir, en su gobierno, eran funcionarios públicos, como que un estado de conflictividad latente estuvo sobre todo en los últimos 4 o 5 meses de su gestión. Entonces, de alguna manera, el fuego se ha juntado con la hojarasca y esta gran conmoción social se da sobre todo en el sur del país. Hay protestas en algunos otros puntos del país, incluso en la capital, lo que tú te refieres de medios de comunicación se dio en Lima. Son, sin embargo, cosas aisladas, no te diría yo que es una protesta generalizada. De hecho, al día de hoy, el gobierno ha decretado estado de emergencia en 44 distritos de 8 provincias, de 2 departamentos. Estamos hablando en términos numéricos, solamente un porcentaje menor. Sí, te digo que son más o menos 200 provincias en el país, estamos hablando de estado de emergencia en 8 de ellas. En consecuencia, es una protesta muy encendida, te diría, pero en algunos espacios todavía no es una cosa generalizada, es lo que te quiero decir, ¿no? Sí, lamentablemente han habido estos saldos de fallecidos cuyo las circunstancias de los decesos están sin duda investigándose. Y en esa dinámica, José Carlos, ¿qué tanto es cierto, no? Porque lo hemos vivido acá en el Ecuador, hemos visto también en protestas en Colombia, en Chile, que se dan este tipo de situaciones. O sea, no es que porcentualmente sea mayoritariamente la población que está participando, pero ese porcentaje minoritario, en cambio, es bastante ruidoso, bullicioso, y precisamente a veces los medios también hasta llegan a magnificar el tema. Pero en lo que está ocurriendo a esta hora en el Perú, ¿qué tanto está agarrando estos ribetes dramáticos también la participación de organizaciones extremistas? Se habla de las facciones que quedan de Sendero Luminoso. ¿Es cierto aquello? Mira, esa es una posibilidad que no puede descartarse. Efectivamente, estos grupos, en la ausencia de actores estatales, suelen tener un espacio de acción. Te diría que hay algo de eso, y también hay sin duda un estado de irascibilidad social, que de hecho ya logró parcialmente su agenda, porque cuando la presidenta Boluarte, lo que constitucionalmente correspondía, era que la presidenta completara el mandato de Pedro Castillo, habiendo sido ella elegida con su plancha presidencial en abril del 2001, en junio del 2021, perdón. Sin embargo, cuando la presidenta juramenta, dice: yo voy a completar mi mandato hasta el 26. Luego de las primeras protestas, ya deja abierta la posibilidad y dice algo así como:
Si la ciudadanía me lo pide, pues vamos a ver el modo de adelantar comicios. Y es lo que hizo en las primeras horas del lunes, a las 005 del lunes 12, anunció ayer, que efectivamente va a presentar un proyecto de ley para adelantar elecciones, que es un proyecto de ley que tiene que ser aprobado en el Congreso y que debería aprobarse mañana en el Pleno para poder viabilizar eso. No se puede hacer antes en términos correcto. constitucionales. Requiere aprobarse en dos legislaturas. La primera tendría que ser de aquí hasta antes de julio del 23. La segunda tendría que darse después de julio del 23. En consecuencia, los plazos solo dan para que lo más temprano que se podrían adelantar los comicios es el 24. En ese sentido, la protesta ya logró su primer punto de agenda. Los otros puntos son algo más difíciles porque no es que tengan el respaldo generalizado. Sí es el caso del adelanto de elecciones. Antes de que Castillo dejara el poder, ya más o menos un 90% de la población pedía que hubiera adelanto de elecciones como solución a la crisis. Los otros puntos de la agenda de la gente que protesta tienen que ver con la convocatoria de una asamblea constituyente e incluso con la liberación de Castillo, que ya son puntos que están un poco fuera de la expectativa generalizada, ¿no? Entonces, esa es la situación de la presidenta Boluarte. A estas alturas, tendría, digamos, yo creo que el modo de alguna manera canalizar todo este descontento es acelerar la aprobación del proyecto de ley para adelanto de elecciones y empezar a trabajar con ese horizonte. Claro, y para eso necesita el apoyo, ¿no? Una mayoría parlamentaria que mañana se debería de expresar. ¿Ves viable aquello, José Carlos? Pues no les queda otra, la verdad. Yo creo que es, de alguna manera, Boluarte es el salvoconducto para que el Congreso llegue siquiera a julio del 24. De otra manera, la verdad, la protesta podría crecer tanto que termine creando una situación de caos que haga que, digamos, esta aspiración, a mi juicio, totalmente, anómica del cierre del Congreso, totalmente antidemocrática, se plasme, ¿no? Es decir, hay mucha gente que quisiera que sea el Congreso. Los congresos, lamentablemente, en las democracias son impopulares, son también poco entendidos. Este Congreso ha sido poco sensible en algunos temas, pero creo que toda democracia requiere un Congreso en funciones, ¿no? Entonces, claro. Digamos, es un mal necesario, si se quiere, y creo que bien llevado, las soluciones pueden canalizarse por esa vía. Correcto. Y finalmente, José Carlos, en lo que tiene que ver con mirar, ¿no?, lo que pasa en el Perú, que de alguna manera se ha ido viendo, que también se ha ido dando desde el 2019 para acá en otras naciones sudamericanas, es un fenómeno que realmente preocupa, ¿no? Porque se elige un mandatario y a la vuelta de la esquina, al poco tiempo, lo queremos sacar. Entonces uno se termina preguntando, ¿qué le pasa a nuestras democracias? ¿Qué le pasa a nuestra clase dirigente, por un lado, pero qué también le pasa, pues, a los electores, a los ciudadanos en general, que en definitiva son los que terminamos yendo a las urnas y poniendo, pues, a los presidentes que queremos poner? Bueno, sí, sin duda, la democracia creo que globalmente está pasando por desafíos muy complejos. Perú, de hecho, me recuerda un poco a mí, a lo que pasaba en el Ecuador de los 90, que elegían presidentes cada año. Nosotros estamos más o menos a un ritmo similar, y efectivamente es difícil sostener una decisión, porque efectivamente si el pueblo va, elige un presidente, y además si el presidente tendría que comportarse de una manera que lee los resultados electorales y no los tergiversa, ¿no? Yo creo que mucho de eso tuvo Castillo. Castillo ganó por una minoría de solo 40.000 votos y sin embargo quiso gobernar, por un lado, con una agenda radical, como si ese fuera el mandato popular, y por otro, la verdad, sirviéndose del Estado, ¿no?, que fue lo que terminó creando su final también. José Carlos, agradecerle por estos minutos, por este enlace desde Lima, la capital peruana, por poner en contexto, ¿no?, este tema de la situación tan complicada, tan conflictiva. Le enviamos un abrazo y el agradecimiento desde Guayaquil. Muchas gracias. Es José Carlos Requena, analista político peruano Lore, poniendo en contexto este tema, ¿no?, lo que pasa en el Perú.